aunque llueva, aunque haga un día para no levantarse, porque más de alguno cuando esta mañana ha escuchado a eso de las 5 de la mañana que caía bastante fuerte, pues uno diría, qué calentito estoy en mi cama ahora y lo que está cayendo fuera. Pero hay que levantarse porque el día continúa, pese a que llueva y también los días de lluvia tienen también su encanto, ¿no? Bueno, pues nosotros que estamos aquí una mañana más para acompañarles en directo, como siempre, aquí como en casa. Y bueno, pues hoy hemos empezado un poquito más tarde, pero por cuestiones internas. Ya una vez se lo explicaré. Bueno, lo que sí, ya tengo aquí a mi primera invitada de la mañana sentada con nosotros, esperando pacientemente. Laura de Arce, muy buena. Buenos días. Hemos aprendido un poquito de bricolaje. Un poquito, sí. Un placer estar con vosotros, la verdad. Bueno, Laura de Arce, que acaba de llegar, porque es que, a ver, si hacemos un poco la ruta que habéis tenido, porque la delegación de turismo ha estado durante enero en Holanda, Finlandia, en Francia, Nueva York y Miami. Bélgica y Dublín. A ver, me faltaban sitios, Bélgica, Dublín. O sea, es una, bueno, una la gira verdad, buena. Sí, la verdad es que ha sido una gran gira. Es verdad que todos los años el mes de enero suele ser un mes fuerte en cuanto a promoción, pero claro, este año además se juntaba o se tenía todos estos años atrás que debido a la pandemia no se han hecho alguna de las ferias y de pronto todas han caído a chorro en el mes de enero. Así que toda la delegación en pie y cada uno hemos cogido un destino y cada uno hemos estado viajando a donde hemos podido, a todos casi. Sí, a todos los que han surgido en enero hemos dicho sí, venga, vamos, que ahí hay que estar. Bueno, me imagino, claro, destinos europeos ofreciendo sobre todo las bondades de nuestro clima, es que claro, parece, es que la lluvia también forma parte de nuestro clima, pues sí, a que esté lloviendo, quizás hay que ver la temperatura que puedan tener, por ejemplo, en Finlandia. Correcto, sí, en Finlandia, que fue la primera de la feria, bueno, Matka ha sido la segunda, la primera fue Utrecht en Holanda, pero igualmente, que fue Pablo a las dos ferias porque unió una con otra sin volver. Y bueno, pues un poco era ahí seguir con el hilo de lo que habíamos promocionado durante el otoño, que era ese, el sol es nuestra energía, ¿no? El sol de Marbella el sol es la energía de Marbella. Pues un poco también, pues a ellos todavía les queda mucho invierno por delante y la verdad es que contar las bondades de nuestro clima principalmente, pues se hacía muy, muy necesario en esas tierras, ¿no? Te voy a decir como anécdota personal, ¿eh? Me pasó ayer. Estaba en un parque, era más bien tarde noche, 7, cosas así, hacía un poquito frío, ¿no? Yo estaba allí con mi hijo jugando y había un grupo de jóvenes finlandeses. Claro, yo iba súper abrigado, pero ellos iban con la chaqueta y un poco así, poco más, y ellos acostumbrados, quiere decir, un poco para que nos hagamos la idea de que ellos valoran este tiempo que tenemos aquí, aunque para nosotros parezca frío. Para ellos no es tanto frío. Bueno, es que para ellos es una primavera, una primavera temprana, ¿no? Una primavera o un verano a veces, porque sabes que muchas veces el verano en estos países a lo mejor tienen 2 o 3 días de buen tiempo, que pueden ser esos 18, 19 grados que nosotros solemos tener habitualmente. Y ¿no? Te pregunto, ¿es la misma? Entendemos que se promociona lo mismo en Francia, en Holanda, en Dinamarca, perdón, en Irlanda, en Finlandia. Bueno, hay una serie de cosas comunes, como puede ser lógicamente el sol y playa, como puede ser esas bondades climáticas que tenemos en la ciudad o esa gastronomía, pero al final en cada sitio tú haces hincapié en una serie de cosas que sabes que son lo que ellos buscan o ese tipo de cliente que, bueno, pues que la agencia en este caso maneja, ¿no? Ahora mismo Clara Lorenzo que ha estado en Lille, me comentaba, dice, es que no te puedes imaginar la cola que había para recibir información sobre Marbella. Dice, y al lado, en el stand de al lado, dice, había mostradores de TUI vendiendo directamente en feria. O sea, TUI estaba vendiendo al cliente final con 7 mostradores y el cliente venía ya con su bono comprado para Marbella a preguntar qué hacía y qué tenía que hacer. Claro, cada feria es un poco dependiendo de con quién tengas el B2B, ¿no? Con quién tengas la entrevista, si es el cliente final, pues y tiene ya reserva, vendrá con unas directrices muy concretas de qué quiere ver, si es la agencia, le tienes que abrir un abanico de posibilidades, o como me pasó a mí en Miami el jueves,
que me dice la primera agencia que ella manda mucha gente al festival. Que al primero te quedas así un poco diciendo... ¿Festival? 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 ¿Qué festival? Hasta que te das cuenta que te está hablando de Starlight y te estás diciendo que en Miami muchísimo cliente viene en verano a Starlight, que es lo menos que te puedes imaginar, puesto que están en Estados Unidos, o claro, sea, tendrán, tendrán conciertos ellos, tienen allí a todos los artistas que puedan venir aquí en un momento dado a actuar. Y claro, ya ahí cambias el chip completamente y a los siguientes... cita, y así que les hablas de ese Starlight, ¿sabes? Uh-huh. Que a lo mejor no lo llevabas en cartera ni pensabas ni muchísimo menos que podías hablar, o sea, que sería un atractivo para ellos, y de pronto sí lo es. O sea, que un poco le dejas, según cómo te venga el cliente, según que vaya hablando, sí que es verdad que la promoción tira para un lado o para otro, ¿no? Y desarrollas pues más golf o más gastronomía o... Pero un poco es ver cuál es el sentimiento de con quién te estás entrevistando en ese momento. Bueno, como decíamos, una intensa actividad la que ha tenido la delegación de turismo. Estamos hablando de momento de la zona de Europa, pero un poco para vosotros es como el primer contacto con el mercado y ver que las previsiones parece que apuntan de nuevo a que vamos a tener una temporada primavera-verano y posverano, si queremos decir, bastante fuerte. Correcto, sí. Nosotros hemos repasado este año un poco Europa, porque es verdad que, hombre, solemos ir a las ferias principales, pero luego hay estas pequeñas ferias que son ferias de cliente final, a las que a veces en otros años, por circunstancias miles, no hemos asistido. Pero al final tú dices, espera, que no hay que dejar, ¿sabes? No hay que dejar ni siquiera a ese cliente final, que de vez en cuando hay que recordarles a todos ellos, siempre que haya posibilidades y tengas personal para hacerlo, que Marbella sigue estando aquí, ¿no? Aunque para nosotros el cliente europeo sea el más fiel y el más seguro y el que realmente... Pero de vez en cuando hay que estar ahí también recordando. Y de verdad que ha sido un éxito tanto en Dublín como en Bruselas, como Helsinki o Lille, con el cliente francés que tanto ha crecido este año, ha sido un gran éxito. Y luego, la jornada de Estados Unidos, bueno, pues ahí es un mercado muchísimo más complicado. Y ahí ibais de la mano de la Asociación Europea del Lujo. La Asociación Española del Lujo, correcto, sí. Con ellos hicimos el año pasado Dubái y Abu Dhabi, en otoño hicimos Estocolmo y Copenhague, y ahora tocaba hacer jornadas de Nueva York y Miami. La verdad es que muy, muy, muy bien, pero claro, es un cliente mucho más difícil de conquistar, o sea, para ellos el mundo se les hace, primero es una gran distancia, no es tan fácil, pero sí que el 99% conocían Marbella, mandan clientes a Marbella, te sorprende que incluso allí al otro lado del mundo sigan conociendo los hoteles, los principales hoteles, y bueno, pues la verdad es que ha sido una jornada muy, muy, muy interesante, y sí que te dicen que el cliente americano viaja, y cuando, o sea, viaja a Europa, pero que principalmente viaja a España. Claro, ya hemos visto un poco que no es lo mismo el cliente francés que el irlandés, y claro, el americano, nos podemos a lo mejor ir a una idea preconcebida que a lo mejor lo que viene a buscar aquí a lo mejor más escultura, puede buscar eso, pero es que vemos que igual que el europeo, también busca golf, también busca gastronomía, claro, ocio. Nosotros ahora mismo en Estados Unidos lo que hemos hecho mucho es promocionar esa Solheim Cup, que llega y que para ellos es importante, puesto que tienen una gran cantidad de federados en cuanto a golf, y para ellos el golf es importante, pero sobre todo en Nueva York, en Miami, ya te digo, era mucho más ocio, y también el cliente americano una vez que viene a Europa, es verdad que entra por Madrid o Barcelona, y ya recorre esa zona también. Ah, bueno, en ese sentido, claro, me acabas de recordar que ya tenemos ese vuelo directo con Nueva York, que también en Fitur se habló de abrir líneas también, vuelos directos con Miami. De momento tenemos asegurado el de United, que será desde mayo a septiembre con Nueva York. Para nosotros eso es un espaldarazo importante, ¿no? Y de hecho eso es lo que más hemos promocionado, sobre todo a la hora de trabajar en Nueva York. En Miami ya era más complicado porque al final Miami tiene que subir a Nueva York para coger el vuelo directo. Al final lo mismo es que vuele por Madrid o que tiene 4 vuelos diarios y a Barcelona otros 4 vuelos diarios, que es increíble. Entonces, bueno, al final no lo sienten tan lejos, ¿sabes? Al final no es... España está siendo un destino muy, 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 muy demandado en Estados Unidos, y yo creo que tendremos que seguir trabajando muy, muy, muy duro en él, puesto que es un mercado muy grande y, claro, Marbella. Pero al final Marbella se conoce, nos conocen, saben de qué ofrecemos,
y tienen clientes que vienen y conocen nuestros hoteles, así que yo creo que es una gran noticia. Bueno, como decíamos, que muchas veces desde dentro no nos damos cuenta y quizás eso, los que lo ven, aparte de vosotros los profesionales que estáis en esas ferias profesionales, es también muchas veces el de Marbella que se va de vacaciones y a lo mejor está en... pues ponte, pues que esté en Nueva York y lo típico surge de alguna conversación, que eres español, ¿de dónde? De Marbella. ¡Ah! Y salta. Y es cuando a ti, es cuando realmente ves la importancia y... La valía de nuestra ciudad y la difusión que tiene nuestra ciudad en el mundo. El conocimiento que se tiene de ella en el mundo es increíble. O sea, quiero decir, nosotros que somos de aquí, halagamos y alabamos todos los días la ciudad y la paseamos por todos los sitios donde vamos. Pero no es tan fácil que en cualquier punto remoto del mundo conozcan Marbella. Uh-huh. O sea, tan fácil no es. Yo creo que es una labor de muchísimos años y de una, bueno, pues de una publicidad o de un posicionamiento, claro, que no es tan fácil de alcanzar. Bueno, como decíamos, aquí vamos a decir que lo difícil no es llegar a tener este nivel, lo difícil es mantenerse. Efectivamente. Porque esto en cualquier momento, las circunstancias van cambiando y a lo mejor, por lo que sea, parece un destino, no sé, se pone de moda y nosotros de pronto, claro, por eso digo que hay que seguir insistiendo mucho en esa línea, que sobre todo siempre hemos dicho es calidad y excelencia. Totalmente. Mira, me comentaban Ibiza, o sea, ¿para qué tipo de cliente? ¿Qué hace un cliente joven en Marbella? También era una pregunta que me hacían. Bueno, pues tú le hablas, hombre, un cliente joven tiene muchas más posibilidades de hacer muchas más cosas en temporada alta que en baja, lógicamente. Pero entonces ellos hablaban Ibiza, pues sí, quizá Ibiza se acopla un poco más a ese perfil un poco más joven y nosotros tenemos a un cliente mucho más maduro. Uh-huh. Y normalmente con un mayor poder adquisitivo, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que hay que seguir trabajando y hay que seguir... Te debo decir, no hace mucho estuvo aquí el Sergio García, en este caso de uh-huh. la Federación Andaluza de Agencias de Viaje, uh-huh. y me hablaba precisamente de convertir al aeropuerto de Málaga como ese aeropuerto también un poco referencia, como es Madrid y Barcelona también, de muchos otros vuelos, como de hacer escala. ¿Esa posibilidad vosotros dentro del sector... ¿Cómo la veríais y si abriría nuevas puertas, ya no solo a Marbella, a todo el conjunto de la Costa del Sol? Bueno, hombre, siempre que vengan más vuelos y que hagan escala en Málaga, sería beneficioso para el turismo y para la zona, ¿no? Ahora, que hagan escala y que además se queden antes de irse a la siguiente conexión, pues yo no sé si eso realmente va a reportar un... Uh-huh. O sea, estaba pensando por Turquía, ¿no? Por sí. Estambul. Estambul es escala de muchísimos vuelos hacia Asia o hacia Oriente Medio. Yo sí me he quedado en Estambul aprovechando ese vuelo. Puede haber que a lo mejor de ese tráfico de pasajeros sí hay un porcentaje. Sí, sería un porcentaje, habría un porcentaje, posiblemente pasase unos días en la zona antes de tomar su vuelo hacia otro sitio. Todo turismo es bienvenido. Ajá. Posiblemente no nos llegaría ese cliente hasta Marbella. Vale. Posiblemente. Bueno, por millones de circunstancias, ¿no? Sí, ya no sí. solo por los 60 kilómetros o los 45 kilómetros. Por la comunicación. Sí. Por la comunicación, sino pues también por el perfil de ese cliente o por el tipo de cliente o dependiendo de dónde vuele, cómo vuele, no sé, ¿no? Habría, yo supongo que habría muchas ciudades antes que Marbella donde alojarse hasta llegar aquí, ¿no? Uh-huh. Pero... yo creo que tenemos que ir a por ese cliente al que estamos trabajando ahora mismo, que es ese cliente de alto poder adquisitivo, que busca esa excelencia, que busca esa experiencia y que Marbella se la puede ofrecer sin duda. Uh-huh. Bueno, además de... Bueno, estamos ahora en el mes de febrero. Habéis hecho un mes de enero muy intenso. Uh-huh. Ahora, ¿cómo está la agenda? Pues ahora febrero calma, febrero se calma, vale. un pelín, hay un par de cosas, pero más pequeñas. En marzo vamos a ITB, a Berlín, que desde hace 3 años que no se ha hecho la feria. Es la única feria que se ha cancelado durante 3 años seguidos. Así que con muchas ganas de volver a Alemania, porque además nos hace falta volver a Alemania, porque el cliente alemán está ahí un poco rezagado, no sabemos muy bien por qué. Si quizá está sufriendo ellos su propia crisis o porque hay que recordarles que seguimos aquí, ¿no?
Entonces estaremos en Alemania, luego tenemos varias jornadas, tres congresos a los que tenemos que participar, que es Traveler Mate, In Voyage y Acto Conference. Son congresos que se hacen aquí, con lo cual imagínate la repercusión in situ, pero a los que tenemos que asistir a todos los workshops y todo lo que se celebre. Vamos a ir a unas jornadas que realiza Tour España en Mallorca con cliente americano de nuevo y canadiense. Uh-huh. Y estaremos allí porque son muy interesantes. Van a ser unas grandes jornadas que está trabajando la Tour España junto con las OEDs de Estados Unidos y Canadá. Y estaremos en abril en esas jornadas en Mallorca. Y a partir de ahí, bueno, pues ya irán surgiendo algunos viajes nuevos y algunas ferias nuevas, que si no, hasta mínimo hasta junio, ¿no? Bueno, pues como decíamos, la actividad de la Delegación de Turismo, pues como ven, bastante intensa. Y aprovechando ahora mismo que hay que estar en estos puntos porque, claro, en estas son encuentros profesionales, lo que tenéis más bien son encuentros con administraciones o con agencias de viajes, que puedan ofrecer ese paquete o esa oferta al cliente final. En las ferias en las que ha asistido la delegación, era con cliente final también. También, eso me encantaste, que en Francia sobre todo. En Francia sobre todo, iba ya con el bono comprado que lo acababan de comprar en TUI, ¿no? Yo creo que es la promoción, hay que hacerla en invierno para recoger frutos en primavera y verano, y bueno, yo creo que estamos en ello y lo estamos al menos intentando. Bueno, pues Laura de Arce, gracias por estar aquí. Gracias a vosotros. Y como siempre, por contarnos toda la intención y sobre todo para que el público en general también vea, ¿no?, la promoción incesante que hace la ciudad, pues en destinos como por ejemplo Nueva York o Miami, para que vean que también hay interés por visitar nuestra ciudad más allá del Océano Atlántico. Pues Laura, muchas gracias y buena mañana, aunque llueva. Claro que sí, también hace mucha falta, gracias a vosotros. Muchas gracias. Nosotros que ahora nos vamos hasta el Ayuntamiento de Marbella, nos vamos a la Sala de Usos Múltiples, donde a esta hora pues se acaba de presentar una nueva iniciativa por parte de la Delegación de Cultura. Vamos a ver esa comparecencia de su directora general, de Carmen Díaz. Buenos días. Bueno, este año 2023 se cumple el centenario de la fundación de la Revista de Occidente, una revista que es señera, la más antigua en divulgación de pensamiento filosófico, científico, la revista académica, cultural, yo creo que de más relevancia en España, que fundó el filósofo, el pensador José Ortega y Gasset, y nos ha parecido que era importante hacerle un homenaje, conmemorar este centenario, teniendo en cuenta además de que en el Museo del Grabado tenemos mucha obra de artistas que han hecho las portadas de la revista de Occidente. Así que hemos preparado una exposición homenaje a la revista de Occidente, que ahora nos contará el director del museo, Germán Borrachero, más sobre el recorrido de esta exposición que nos podemos encontrar ahí, que la hemos hecho además en colaboración con la Fundación Ortega y Gasset, y también acompañada de un ciclo de conferencias para ver la trascendencia que ha tenido en estos 100 años la revista de Occidente en el plano cultural, científico, también una revista que ha hecho de puente entre España y América y que ha sido divulgadora también del pensamiento de José Ortega y Gasset. La exposición la inauguramos este sábado, 11 de febrero, a las 12 de la mañana en el Museo del Grabado, y el ciclo de conferencias comenzará el jueves, no este jueves, sino el jueves siguiente a la inauguración de la exposición, el 16 de febrero, y hasta el 16 de marzo, todos los jueves, en el Hospital Real de la Misericordia, a las 7 de la tarde, tendremos una charla, un diálogo, para ir profundizando en todo este descubrimiento que fue haciendo la revista de Occidente en estos 100 años. En ese ciclo vendrán el director del Instituto Universitario de Investigación de la Fundación Ortega Marañón, vendrá el director de la revista de Occidente, vendrá el historiador y académico de la historia Fusi, en fin, vendrán distintas personalidades del mundo de la cultura, de la historia, del pensamiento, de la ciencia, para ir profundizando en este recorrido de 100 años donde la revista ha hecho, como digo, de puente entre España y América, y será el tema de una de las charlas.
ha hecho de conformación de, también del pensamiento democrático en España, que será el desarrollo que hará Juan Pablo Fusi en su charla. Hablaremos también de ciencia, porque ha sido una revista divulgadora del pensamiento científico y también promotora de ese pensamiento. En fin, creemos que es tanto una exposición como un ciclo de conferencias muy, muy interesante, porque nos implica, yo creo, a todo el país y a todo, incluida Hispanoamérica, a todos los que pensamos en español y que tenemos a esta revista como señera del mundo de la cultura con mayúsculas. Para hablar de la exposición y ver lo que nos podemos encontrar, mejor os lo cuenta Germán Borrachero. Se inicia porque hay en el museo una serie de Maruja Mayo que se titula Homenaje a la revista de Occidente. Entonces, cuando lo estuvimos viendo precisamente con Antonio López Vega, el director del Instituto Universitario de la Fundación, a partir de ahí surgió la idea, ¿no? Surgió la idea porque a través de Revista de Occidente no solo se ha dado a conocer lo que es la filosofía o la ciencia de este país, o incluso con colaboraciones extranjeras, sino también la estética de un país, ¿no? La estética, al fin y al cabo, es la filosofía contemplativa, lo que ayuda a ver el mundo desde las formas, ¿no? Desde la plástica, en este caso, como es el caso de la exposición. Entonces, la historia era una exposición que pudiese reunir a todos los artistas participantes. Afortunadamente, la colección del museo que tenemos es muy potente, son muchas piezas, pero también muchos los artistas representados y los tenemos todos. La segunda parte, el segundo reto, era que de alguna manera cada obra de cada uno de estos artistas significara el momento exacto en el cual estaba su colaboración con Revista de Occidente. Y digo esto porque Revista de Occidente tuvo varias épocas. Una primera que se interrumpió por la Guerra Civil Española. Otra segunda y tercera, porque casi están fusionadas, que abarca desde los años 60, justo ya el auge de la economía y la industrialización de España, con la transición democrática. Y luego ya una tercera que empieza a los 80, o sea, ya ha superado todo nuestro pasado histórico, digamos, dramático, el momento de la movida, el momento de la ilusión, del cambio, etcétera, 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 que es hasta nuestros días. Entonces, esos tres periodos de artistas, esas tres generaciones de artistas, están representados en la exposición y son todos artistas que colaboraron con Revista de Occidente, ¿no? E incluso en la exposición habrá obra inédita para el público, obra que nunca se ha visto y que sale hoy de los archivos precisamente para la exposición. Algunos autores muy significativos, como Benjamín Palencia, a otros pocos vistos en la actualidad, como Carlos Sanz de Tejada, de la primera época, y luego hacemos un recorrido que pasa ya por los grandes nombres de este país, Palazuelo, Chillida, Tapies, Rivera, hasta llegar a los más recientes, ¿no? Entonces, yo creo que es una exposición interesante, primero, por cuanto significa una visualización de nuestros 100 años de historia a través simplemente de un recorrido exposicional y también, lógicamente, en relación a la exposición. Dentro de la exposición, y gracias al Instituto Ortega Marañón, se nos ha cedido material original, es decir, estarán las primeras ediciones de cada una de estas épocas de la Revista de Occidente, incluido el número uno, y también habrá otros documentos como cartas, etcétera, ¿no? Que yo creo que completará mucho el homenaje que hacemos a la Revista de Occidente. Presentación de esa Revista Occidente por parte, ya la han visto, de la Delegación de Cultura. Nosotros, que vamos a hacer nuestro repaso a un poco nuestra agenda de servicio público. ¿Cómo viene el día en lo climatológico? Pues no hace falta hoy ser muy lince para darse cuenta de que hoy es un día de mucha lluvia, pero por si todavía hay alguno que está despistado, bueno, pues que sepa que hoy la Agencia Estatal de Meteorología nos indica que vamos a tener cielos nubosos o cubiertos con chubascos ocasionalmente tormentosos y sobre todo con granizo, que será localmente fuerte o muy fuerte
y persistente en el litoral occidental. Recuerden que está activa la alerta naranja en toda la zona de la Costa del Sol. Cota de nieve en torno a los 1.200 y 1.400 metros de altura y temperaturas mínimas que suben y máximas que bajan. Vientos de levante con intervalos de fuerte. Hoy en Marbella, según la Agencia Estatal de Meteorología, 15 grados de máxima, 11 de mínima. Y ahí están viendo ya también la previsión de los próximos días. Hoy, pues finalmente, tormenta, que es lo que nos va a acompañar durante todo el día, que en la madrugada también vamos a tener esa situación, que se va a prolongar también durante la primera mitad de mañana miércoles, y la lluvia que nos va a seguir acompañando durante el día de mañana, pasado también, viernes, que parece que también vamos a tener, y sábado todavía hay algo de lluvia, pero parece que el domingo ya el tiempo iría cambiando y aparecería ya un poco el sol, al igual que la jornada del lunes. Así que parece que la tendencia de lluvia la vamos a tener durante toda la semana, a excepción ya del fin de semana, donde va a empezar a cambiar. En cuanto a la situación de la luz, pues hoy sigue igual que ayer, a 21 céntimos de media el kilovatio. A esta hora se paga a 23 céntimos y el precio bajará solo desde las 2 hasta las 4 de la tarde a 19 céntimos y luego volverá a ponerse en los precios más altos a partir de las 6 de la tarde, donde irá desde los 26 céntimos hasta los 28, que se pagarán a las 9 también de la noche. Así que así está la situación en cuanto al tiempo, a la luz y a la gasolina. Pues la gasolina 95, lo más económico lo tenemos a 1,59, luego a partir de ahí a 1,63, 1,66, y ojo que empezamos a ver ya en algunas gasolineras que el gasoil está por debajo ya de la gasolina 95. De momento, como decíamos, la gasolina 95 en otras estaciones, más allá de las, vamos a decir, low cost, las convencionales a 1,70, 1,71... prácticamente 1,70 es el precio que vemos más repetido, y luego los precios más altos desde 1,73 € hasta 1,78 €. En cuanto al gasoil, a 1,57 y 1,61 son los precios más baratos en este día, y a partir de ahí a 1,63, 1,64, y empezamos ya la escalada a 1,65, 1,67, 1,68, 1,69, como ven. Precios hasta ahora por debajo de la media de la gasolina 95, luego a 1,70, 1,71 y lo más caro va desde 1,73 € hasta 1,81 €. Recuerden que ya ha entrado en vigor esa prohibición de, en este caso, de poder exportar la gasolina, vamos a decir, de origen ruso. Por lo tanto, algo que se espera que pueda de nuevo volver a subir los precios, especialmente del gasoil. En cuanto a la situación del tráfico, afortunadamente, y pese a que hay lluvia, desde el Centro Provincial de Tráfico, desde la DGT, en su mapa de incidencia no aparece nada destacable en nuestra zona, como están viendo en el mapa. Estamos aquí viendo la zona de San Pedro Alcántara, de Marbella. Podemos incluso ampliar un poquito más y, como ven, no hay ningún tipo de aviso, y por lo tanto se puede circular con normalidad también en la travesía hacia Málaga capital, que es también uno de los puntos suele ser más conflictivos a lo largo del día. En cuanto al Euribor, en este mes de febrero seguimos todavía con el valor de 3,37, el último que marcó el pasado viernes. No ha habido cambios, así que la media mensual está en 3,41. Vamos con la prensa, con lo que hoy titula, por ejemplo, el Diario Sur, que abre portada, abre para la conferencia de el chef Ferran Adrià durante su intervención en el Teatro del Soho del CaixaBank, en este foro organizado por este periódico, donde dice, primero una pregunta, ¿inteligencia artificial? Y dice Ferran Adrià que en la cocina nos sobra con la humana. Adrián brinda una lección magistral sobre innovación en Sam & Tech Meet Now. Además de esto, el principal argumento que hoy tiene en su primera página el Diario Sur es que Málaga es la provincia donde más creció la contratación indefinida a tiempo completo. Datos también del terremoto en Turquía, más de 3.500 muertos tras dos terremotos seguidos en Turquía y Siria, unas cifras que desgraciadamente
cada hora se van quedando cortas. Ya va por encima de los 4.500, desgraciadamente. Y vamos con otros asuntos de forma más breve que trae hoy el diario Sur, por ejemplo, que el PSOE se aleja de Podemos y endurece penas a los violadores, o liberados en Málaga dos jóvenes secuestrados varias horas en un zulo. Vamos con el diario La Opinión de Málaga, que en su portada hoy tiene fotografía precisamente para ese terremoto en Turquía. Dos terremotos dejan más de 3.600 muertos en Turquía y Siria. Los equipos de rescate tratan de localizar a personas bajo los escombros en el suroeste turco y norte de Siria tras dos seísmos de magnitud. Bueno, pues en cuanto a este tema, como decíamos, es la fotografía que abre la portada para pues uno de esos edificios dañados seriamente por los temblores y cómo intentan buscar supervivientes entre los escombros. También Málaga es la provincia más rezagada en las campañas de vacunación de Andalucía. Es la última en cuanto a la protección contra virus y bacterias como el COVID, la gripe o también el neumococo, y sus parámetros se encuentran muy alejados de la media andaluza. Además de estos dos asuntos principales, hoy el diario La Opinión de Málaga también trae en portada que crece el interés por explotar el hotel junto a Torre del Río y el balneario pionero visible el balneario pionero visible del turismo en Málaga. Su declaración como bien de interés cultural recuerda el atractivo turístico de los baños. Esto es lo que hoy destacamos en la portada del diario La Opinión de Málaga, que también traía, por cierto, que ha aplazado el partido entre Unicaja y Galatasaray de mañana por el terremoto de Turquía. Vamos con el diario Málaga Hoy, donde también comparte la misma fotografía que el diario La Opinión de Málaga. En este caso, más de 3.600 muertos en Turquía y Siria, mientras que el tema más local sería que la vivienda turística superan ya a los vecinos del centro de Málaga. Solo hay 429 niños censados en el distrito por los 4.778 pisos ofertados por alquiler. 21.000 euros es el beneficio anual que cifra Airbnb con la renta de un apartamento muy demandado. Además de estos asuntos, la hostelería se adapta a la subida de costes con un cliente que no falta. El Salón de Tecnología en la Hostelería celebra este año su edición más multitudinaria con 380 compañías de toda España. También la ley del solo sí es sí enfrenta a PSOE y a Podemos, que temen más revisiones. Y por último, también destacan que rescatan a un bebé de 13 meses que vivía con su madre entre la basura. Eso ha ocurrido aquí, en Málaga. Quiero decir que el bebé ha pasado a la Junta de Andalucía y se está buscando una familia de acogida temporal para que pueda cuidarlo mientras pues las autoridades ven si finalmente los padres, o en este caso la madre, podría tener de nuevo la custodia. Bueno, pues esto es lo más destacado que hoy trae las portadas de los diarios de tirada provincial. Como decíamos, nosotros que vamos a seguir contándoles más asuntos, más actualidad, aquí en nuestra, ya saben, aquí en esta primera hora de Como en Casa. Bueno, teníamos pendiente, queremos hablar porque quizás no lo sepan, tanto hoy como mañana y pasado se celebra el Día de Internet Segura 2023, y en este caso desde el Instituto Nacional de Ciberseguridad de España, que depende del Ministerio de Asuntos Económicos y de Transformación Digital, pues están llevando a cabo, van a hacer una campaña de información, de concienciación, especialmente entre los más jóvenes, en este caso bajo el lema Juntos por un Mejor Internet, que además se celebra ya el 20 aniversario de esta cita, que evoluciona al mismo ritmo que la Estrategia Europea para un Internet Mejor, para sobre todo los niños, que se adoptó esta medida en mayo del pasado año. Bueno, pues hay que decir que se está trabajando en este sentido, se está llevando sobre todo pues consejos prácticos a los más jóvenes, porque cada vez podemos decir que se empieza a consumir, como decir, contenidos internet a una edad muy temprana, y por lo tanto hay que darle, como decíamos, en este caso pues ciertas herramientas, ¿no? Bueno, vamos a hablar de este sentido, de esta con la empresa Secure Kids,
que hemos hablado más de una vez con David, Daniel, mejor dicho, Otaleku, al cual ya tenemos a través de la videollamada y al cual vamos a saludar ya. Muy buenos días, Daniel. Buenos días. Bueno, como decíamos, hoy, mañana y pasado tenemos el día, no sé llamarlo el día mundial, el día de Internet seguro, como le llaman, pero es una celebración, por decir una forma, que ya lleva un tiempo y que me imagino irá evolucionando porque en 20 años Internet ha cambiado mucho. Muchísimo, y sí, lo puedo llamar perfectamente día internacional porque la verdad es que es un compromiso de muchísimas organizaciones a nivel internacional para intentar asegurarnos de que Internet sea un lugar más seguro y sobre todo enfocado en los más pequeños. Ajá. Bueno, es verdad, porque lo hemos comentado un poco al principio antes de conectar contigo, era que cada vez consumimos contenido en Internet a edades más tempranas. Es que ya hablamos de que es muy habitual que veamos a lo mejor, ya no digo bebés, pero a lo mejor un niño o una niña a lo mejor de 2 añitos que ya a lo mejor está con la pantalla, a lo mejor le hemos puesto algún contenido, YouTube o alguna página más específica, es decir, ya están consumiendo Internet. Sí, yo diría que, como dices, igual de bebés no de forma activa, pero en cuanto tienen un poquito más de desarrollo ya están empezando a trastear con las tablets familiares, a consumir contenido ya sea en tablet o en los móviles de los padres, y además la edad a la que acceden a su dispositivo propio también es cada vez más temprana. Uh-huh. Bueno, desde INCIBE, que es el Instituto Nacional de Ciberseguridad de España, se va a desarrollar una serie de actividades, especialmente con colegios e institutos. Un poco, me imagino que lo que se van a dar son las recomendaciones básicas o hay que trabajar algo más específico con este tramo de edad, ya hablamos entre niños y adolescentes. Bueno, al final, en muchos aspectos, las recomendaciones son comunes a todas las edades, pero es verdad que el enfoque es muy diferente. Por ejemplo, hoy se daba una charla online abierta y gratuita relativa al uso de contraseñas seguras. No es lo mismo explicarle eso a un adulto que tener que enseñarle y educar a un niño de primaria en el uso de una contraseña segura. Así que yo diría que los contenidos son muy similares, pero al final lo que cambia sobre todo es el enfoque y cómo se dinamiza esos talleres y esos cursos. Uh-huh. Bueno, pues como decíamos, tenemos, por ejemplo, INCIBE tiene un canal que es Internet Segura for Kids. Y un poco, no sé si es una actividad concreta o me imagino que se lanzarán una serie de recomendaciones a lo largo de todo el año. Sí, la página es is4k.es, que es Internet Segura for Kids, y la verdad es que es una iniciativa que lanzó el INCIBE hace 5 años más o menos, y es muy, 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 muy interesante, porque no solo es ahora, durante los días de Internet Segura, que hacen, digamos, pues más labor de difusión y de información, sino que hay en esa página hay guías, van informando en tiempo real de muchos conflictos. Uy, uh-huh. Yo tengo por aquí algunos talleres, te iba a decir, Daniel. Tengo aquí varios talleres, como por ejemplo, dice seguridad en dispositivos Windows y Mac, seguridad en dispositivos Android e iOS, gestión de contraseña y protección de cuentas de usuario, detección de fraudes online y otras amenazas, identificación de bulos y noticias falsas y, sobre todo, pautas para comprar online de forma segura. Más o menos. Con este ramillete vemos que un poco podríamos dar respuesta a las principales inquietudes que pueden tener los usuarios. Muchísimo. La cantidad de contenido que tienen y que generan es, la verdad, muy bueno y sobre todo de muy buena calidad. No solo orientado a las familias que estén preocupados por cómo sus hijos gestionan los dispositivos, sino que también hay mucho contenido enfocado directamente para que los padres puedan enseñarle ese contenido a los niños y que ellos puedan aprender. Así que la verdad es que en días como hoy esta página no puede estar más que recomendadísima. Uh-huh. Bueno, tengo por aquí también que ha lanzado hay un concurso gratuito, que es ¿qué es para ti el 017? Otra iniciativa maravillosa. Creo que es un número que deberíamos todos tener muy presente porque es el número gratuito de consulta y notificación de INCIBE
del Instituto Nacional de Ciberseguridad, y es un número completamente gratuito, abierto para todos los ciudadanos, en el que dan cualquier tipo de servicio relacionado con la ciberseguridad, ya sea, digamos, cuando tienes algún problema o incluso para preguntar alguna duda. Está muy enfocado también, tiene una sección enfocada a menores, con psicólogos, con educadores, en la que, pues, si les surge alguna duda o algún problema, ellos mismos pueden comunicar. Y también, pues, dan soporte a la familia, soporte legal, de todo tipo. Y es un teléfono bastante innovador porque no en todos los países, por desgracia, está ese tipo de servicio. Así que está bien que hagan concursos para promocionarlo, porque yo creo que todavía no todo el mundo sabe que tenemos esa herramienta a nuestra disposición. Yo creo que no. Yo creo que es bastante desconocido, porque vamos a decir, por la proximidad, que es el 016, creo que ya que ha quedado interiorizado, que es un teléfono para ayudar a personas en situación de malos tratos, de violencia de género, pero el 017, creo que si lo preguntáramos ahora mismo y cogiéramos a 10 personas de forma aleatoria, no sabría decirte si una o dos de las 10 personas sabrían para qué sirve ese número de teléfono. Totalmente de acuerdo. Y es una pena porque al final hace falta que este tipo de herramientas se conozcan, se divulguen y sobre todo que se utilicen, porque realmente son muy necesarias. Cada vez los incrementos en ciberriesgos y en ciberdelitos son mayores, ya que cuanto más utilizamos, ¿no?, los dispositivos tecnológicos y más uso hay de Internet y de las aplicaciones, pues más problemas van surgiendo. Daniel, en líneas generales, porque aquí estamos hablando mucho sobre todo para un público o para, vamos a decir, un tipo de usuarios muy concreto, que hablábamos quizás de desde la edad infantil hasta adolescente, pero en general, ¿nos hemos relajado un poco con las medidas de seguridad a la hora de consejos básicos, a la hora de aplicar nuestra interacción con Internet, con otros usuarios? ¿Nos hemos relajado un poquito? Es complicado decirlo porque, por un lado, en algunos aspectos sí. Igual, por ejemplo, hay muchas personas que no tienen o que no le dan la importancia necesaria al uso de contraseñas seguras, por ejemplo. Pero luego, por otro lado, cada vez vemos más preocupación por la privacidad, el uso de datos personales. Entonces, yo creo que son más bien, digamos, preocupaciones que fluctúan y que en ciertos momentos de nuestra vida, también por lo que ocurre en nuestro entorno, por la información que recibimos de distintos medios de comunicación, pues vamos siendo más conscientes de ellas y nos vamos preocupando. Uh-huh. Yo no diría que nos hemos relajado, sino que a veces no ponemos el foco donde está el mayor problema. Bueno, pues nunca viene mal, ¿no?, recordar ese, no voy a decir decálogo, pero esos mandamientos que hay que tener en cuenta a la hora de tener una experiencia, vamos a decir, gratificante, que no nos llevamos el susto, ninguna sorpresa desagradable. Las recordamos, Daniel, sobre todo me decías contraseña segura, no facilitar nuestros datos a nadie. Ya en el caso de las compras, pues no se dan claves ni contraseñas ni nada de eso, porque ningún banco ni nada te las va a pedir. Total, siempre desconfiar de cualquier comunicación que venga, digamos, que sea de un banco o que sea de alguna entidad, ya sea Hacienda o tal, que sea por un SMS sospechoso o por un email que no estemos acostumbrados a recibir. Nunca acceder a las páginas o a los enlaces que vengan ahí y tomarlos por seguro. No es una cuestión de no hacerlo y de no recibir esas instrucciones, pero es muy importante siempre tener presente que podría ser algún tipo de timo, que cada vez están incrementándose más. Uh-huh. Como decíamos, son algunas de las recomendaciones que siempre se da. Bueno, hemos hablado de los datos económicos, también datos personales. Por ejemplo, fotos que a lo mejor tienen un sentido en un contexto, vamos a decir, de personal. Hombre, procurar no divulgarla o no facilitársela a un tercero que a lo mejor pueda utilizarla de una forma que no es la que queremos. Sí, el problema de exposición que tenemos ahora con redes sociales es bastante notorio. A día de hoy, solo mirando las redes sociales de alguna persona que tenga, digamos, cierta actividad, podemos descubrir cosas como sus hábitos de vida, su vivienda, donde
donde, digamos, pasan el tiempo cuando están de vacaciones. Y eso muchas veces a los ciberdelincuentes pues les da una información bastante necesaria para cometer sus crímenes. Entonces, muchas veces cuando publiquemos algo en Internet tenemos que ser conscientes de si realmente es necesario publicarlo y también de si realmente puede ponernos en riesgo el hacerlo. Daniel, estaba también viendo que dentro de las actividades que hay por estos tres días de Internet seguro por parte de INCIDE, también hablábamos antes de esos cursos que hemos hablado antes, quizás para un público más adolescente, también para un público más, vamos a decir, más cercano a infantil, pero a medio camino. Hemos encontrado también, por ejemplo, que hay varios talleres. Uno, crea tu contraseña segura, que lo has comentado anteriormente. También aprende a configurar tu dispositivo. Y luego también una que es detecta el fraude en videojuegos. Y es un poco al hilo también de que habíamos visto el pasado mes de enero desde el Parlamento Europeo que se pedía mejorar la protección de los usuarios de videojuegos, porque es también un campo complicado para esos usuarios que puedan ser objetos de, no sé, de fraude, de extorsión. Cuéntame un poco qué pasa con los videojuegos. Claro, lo es. Al igual que a nosotros, digamos, a las personas adultas, los ciberdelincuentes nos atacan en base a pues cuentas bancarias, información personal, se hacen pasar por Hacienda, pues a las personas jóvenes que no están en Hacienda y no tienen cuentas bancarias, pues muchas veces los vectores de ataque son los entornos en los que ellos están, redes sociales, videojuegos, y de esa forma pues intentan hacer algún tipo de estafa para acceder a sus cuentas, robar contraseñas. Muchas veces los videojuegos tienen dentro información bancaria, así que pues es una forma para a ese sector de la población intentar realizar ese tipo de timos y estafas. En este caso, desde el Parlamento Europeo lo que se estaba pidiendo es más transparencia sobre los contenidos y sobre las políticas de compra de los productos dentro de esos videojuegos o de las plataformas, porque ya hemos visto que antes quizás el negocio era comprar el juego, ahora es te ofrecen a lo mejor el escenario donde juegas, pero que el acceso es gratuito. Ahora es donde te plantean pues que si quieres hacer mejoras, si quieres un poco evolucionar, tienes que finalmente acabar comprando contenido. Claro, al final son sistemas muchas veces por microtransacciones que parecen muy poca cantidad de dinero y que para los menores resulta atractiva, porque al final lo que estás haciendo es diferenciarte del resto, mejorar tu habilidad de jugar o el aspecto del videojuego que estés utilizando. Y ese es otro problema, evidentemente, el hecho de que cada vez muchos juegos parecen casi juegos de azar, en el aspecto de que tienen cosas de pues sobres ocultos, cofres, que son, no deja de ser una especie de ruleta de la suerte o juegos de azar, en el que lo que obtienes es contenido para el juego, pero lo haces de una forma aleatoria y teniendo que pagar dinero. Entonces también resulta en algunos aspectos problemático por las adicciones que pueden provocar y por el consumo excesivo que se pueden producir en menores ese tipo de metodologías, ¿no?, de venta. Uh-huh. Bueno, desde la Eurocámara, vuelvo un poco a la referencia, que esto se aprobó en 18 de enero, que se aprobó con 577 votos a favor, que los eurodiputados demandaban reglas armonizadas en la Unión Europea para permitir mayor información a los padres sobre los videojuegos que consumen sus hijos, incluyendo más datos sobre el tiempo jugado y el dinero empleado. También para los padres. Es que al final para poder guiar, ¿no?, digamos, a los menores en cómo utilizan Internet y enseñarles en un uso correcto de las tecnologías, no es tampoco que los padres sepan con quién están hablando en todo momento o qué mensaje escriben los niños, pero sí es necesario que tengan esa información. Creo que ya hace mucho tiempo superamos ese punto en redes sociales, en el que las redes sociales pues siempre tienen algún tipo de herramienta
para facilitar a los padres unas pequeñas pautas de control parental para saber pues qué tipo de contenido publica su hijo, si están teniendo algún problema, algún riesgo, o incluso cuántas horas utilizan las redes sociales. Pero en el mundo de los videojuegos ese tipo de pautas todavía no existe, excepto en algunas ocasiones en algunos elementos contados. Por regla general no hay ningún tipo de herramienta por ese estilo y cada vez es más necesaria. Uh-huh. Digo, claro, dirán ustedes, bueno, si estaba hablando antes de internet y ahora me está hablando de videojuegos, ¿por qué? Porque es que ya prácticamente los videojuegos no se juegan en internet. Tienes que al final conectas online y, bueno, que por cierto, que ya para jugar online hay que pagar también, tienes que pagar una cuota. En muchos casos sí, ahí en ese aspecto hay modelos de negocio para dar y para regalar, así que no podríamos generalizar, pero sí, o sea, casi todos los videojuegos necesario conexión a internet, muchísimos de ellos se juega online, ya sea en cooperativo, multijugador, y hay muchas formas de modelo de negocio en el que hay juegos que simplemente compras el juego, hay otros en los que tienes suscripciones y con esa suscripción puedes acceder a un catálogo de juegos, hay juegos que los tienes que comprar y pagar una suscripción. Ahí cada empresa, cada publisher tiene su modelo. Uh-huh. Bueno, como decíamos, son distintas iniciativas que se van a desarrollar desde hoy hasta pasado mañana en toda España, y donde pues tenían abierto desde el 1 de febrero todos los centros educativos de nuestro país que querían cumplir, podían inscribirse, ¿no?, en la web de INCIBE y poder participar en estos talleres que serán online, como decíamos, para dar recomendaciones. Uh-huh. Ya no solo las genéricas que podemos dar nosotros ahora mismo aquí en un espacio de unos 15 minutitos, sino trabajar en un taller online con los propios alumnos, y hablamos de talleres que en algunos casos son en torno a 4 horas, prácticamente toda una mañana de trabajo, pues para que no solo aprendan, sino también evalúen y sepan los riesgos que puede haber si no se hace una buena práctica con internet. Y recordamos ese número de teléfono, 017, donde pueden ponerse en contacto pues para cualquier tipo de duda sobre o sobre todo si tienen temor, ¿no?, de poder caer o que la han podido estafar o cualquier cosa, ¿no? Pueden utilizar ese número de teléfono. Sí, y también para digamos completar lo que... Te escuchamos, Daniel, te escuchamos. Ay, perdón. Para poder complementar lo que estabas comentando, simplemente recordar que muchas veces es necesario el tener presente estas medidas todo el año, no solo durante los días en los que lo celebramos. Claro, pero lo que pasa es que hay que coger un día para precisamente... Y es muy importante, pero que muchas veces, por ejemplo, INCIBE hace este tipo de labores todo el año, ¿no? Entonces... tiene medidas con colegios, hay cibercooperantes. Así que yo siempre recomiendo en estos días en los que es el altavoz de hablar de ello, siempre recomiendo eso, ¿no? Que estemos presentes y que sigamos un poco, pichemos lo que hacen las instituciones enfocadas en la ciberseguridad para poder mantenernos más seguros. Pues ya lo saben. 017. No sé si es como otros teléfonos gratuitos o... Gratuito, vale. Totalmente. Pues ya saben, 017, sobre todo esto especialmente para los padres y demás, pues muy interesante, porque puede surgir cualquier tipo de duda o le ha surgido alguna situación y necesitan hacer una consulta. Bueno, pues ahí tienen ese número de teléfono para poder consultar y conocer más detalles si lo necesitan. 017. Bueno, pues Daniel, gracias por estar un ratito con nosotros en este día, como decíamos, donde se habla un poquito también de tu labor, de tu empresa, Secure Kids. No, gracias a vosotros. Sí, la verdad es que estos son las fechas en las que más relevancia toma, ¿no? La protección de los menores en el uso de tecnologías móviles, las buenas pautas y, bueno, y por supuesto los controles parentales como el servicio que ofrecemos nosotros. Bueno, pues ya lo sabe. Pues también, como digo, pues si tienen menores y quieren pues que estar ustedes un poquito más tranquilos cuando ellos naveguen, pues ya saben, pueden pues aplicaciones como Secure Kids, pues tener ahí la tranquilidad de que van a poder ver lo que
ven sus hijos o restringirle el acceso a cierto tipo de contenido, de sexo, violencia, en fin. Ya lo saben, tienen esa posibilidad. Muchas gracias, Daniel. Buena mañana. Muchas gracias a vosotros. Venga, un saludo. Bueno, pues nosotros que aprovechamos a esta hora para marcharnos a la publicidad, porque son ya las 12 y cuarto pasada, ¿eh? 12 y 16 concretamente. Hacemos nuestra primera pausa de la mañana y volvemos enseguida.